Yo llegué a Bolsón el año que Alfonsín cambió la capital de lugar, que quería cambiar la capital de lugar y mandarla a Viedma. Y me fui a Viedma, porque yo trabajaba en una empresa de publicidad. Me mandaron a Viedma a abrir, ya que iba a ser la capital, tenían que abrir una sucursal. Y me fui a Viedma y estuve, compré una casa, la remodelé. Pues la verdad que me aburrí de Viedma porque no tenía nada que ver con lo que yo buscaba. Me vine a Bolsón. Y llegué a Bolsón con 50 pesos. Todo lo que tengo me lo dio el Bolsón. Me lo gané. Una parte me la gané y otra parte me la dio el Bolsón. Y así llegué. Y me encantó el lugar, me quedé. Y ahora hace ya como 25 años estoy acá. Y la verdad es que ni me di cuenta. Se han pasado. O sea, eso quiere decir que uno está bien, ¿no? Cuando el tiempo pasa tan rápido. Y empecé a hacer cerámica aquí en Bolsón. Y la cerámica es una actividad muy linda que te relaciona con mucha gente. Y bueno, y así llegué a una cooperativa de ceramistas. Fui el presidente durante 3 años. Era una cooperativa de trabajo de ceramistas.
representante de las cooperativas de trabajo en la provincia, en el Consejo Asesor de Massachusetts. Y me gustó el tema cooperativo, digamos, ¿no? Fue muy lindo, fue una experiencia muy bonita. Trabajamos muy bien, hice muy buenos amigos. Bueno, y ahora también ando con un proyecto así colectivo, de hacer cerámica con amigos. Y me gusta, me hace feliz. Llegaron unos señores y me reventaron mi casa, obviamente buscándome. Yo trabajaba en la facultad, estudiaba arquitectura y era ayudante en una materia. Y bueno, un día vinieron los señores a buscarme y a la semana me tuve que ir de la Argentina, como mucha otra gente se fue de la Argentina. Y así, por esas cosas, yo no sabía, jamás había pensado en irme a la Argentina, pero las circunstancias lo imponían. Y caí en Ibiza. Y en Ibiza, cuando yo llegué, todavía vivía Franco. Y Ibiza era una isla perdida. La capital cultural de Europa era Inglaterra. A Ibiza no la conocía nadie. Y me fui a vivir a Ibiza. Y como en Ibiza no había trabajo, por lo menos de lo que yo sabía hacer, aprendí por un amigo a hacer unas réplicas pequeñitas de las casitas ibicencas. Y armamos un puesto, era joven, yo armamos un puesto en la feria. Al principio era esos puestos que ponías un trapito y venía la Guardia Civil, tenía que salir corriendo. No había puesto formal, no existía eso. Y bueno, después vino la diáspora, se llenó de argentinos. Un día yo estaba vendiendo casitas y vino la reina de España, la Sofía, y me compró toda la mesa. Entonces me tomó los datos y a los dos meses me mandaron nos mandaron, porque éramos tres amigos, Roberto Duarte, Enrique Guillón y yo. Roberto Duarte había sido el director de arte de la Escuela de Luján. Eran toda gente también que había tenido que razón de fuerza mayor y se país. Y bueno, nos pusimos a hacer las casitas y vino la reina, se compró las casitas y a los dos meses nos mandó una carta para que representáramos a España en cerámica, en una feria que se hace en Múnich todos los años. Y representamos a España con las casitas. Y a partir de ese momento se hicieron re famosas las casitas, que eran espantosas las casitas que hacíamos. Pues yo no tenía la más remota idea de cómo se modelaba una casita. Era muy torpe. Thank you.
el sector de las casitas. A mí me gustó esa etapa de mi vida en la que viví en Ibiza. Me gustó mucho. La pasé muy bien. O sea, eran épocas muy difíciles, ¿no? Hay que contextualizar. Eran épocas bravas. Y un día me harté de ese tipo de vida, digamos, porque también te cansás, ¿no? Va, yo soy muy constante. Y me fui para... Quería conocer la India. Yo nunca había tenido noticias de la India, pero en esa época había mucha gente que comenzaba a ir a la India. Y bueno, entonces un día agarré y me fui por Turquía. Me fui por tierra, ¿no? Salí de Ibiza, crucé Europa, y por esas cosas de la vida me tocó estar en momentos así realmente importantes para el mundo, ¿no? Porque el día que llegué a Afganistán fue así, detrás mío entré a Afganistán y detrás mío cerraron la frontera porque invadieron los rusos, invadieron Afganistán. Entonces después Afganistán estaba lleno de tanques rusos y policías, soldados rusos que te mandaban para adentro a la tardecita, no te dejaban estar en la calle. A mí Afganistán me encantó, es un país hermoso y toda esa mentira que cuentan por televisión es pura mentira. Hay que ver quién lo cuenta, siempre las cosas hay que ver quién las cuenta. Y bueno, y después me fui a la India. Llegué a la India y en la India me quedé, me gustó. Como la Argentina en esa época era una cosa para mí, yo pensaba que nunca más iba a vivir en la Argentina. Entonces en realidad lo que yo estaba buscando era un lugar en el mundo donde vivir. Y casi me quedo en la India, ¿no? Y esas cosas, viví 2 años en la India. Y me volví. Entonces quería ver nuevamente Afganistán, pero ya estaba en la frontera cerrada, ya no se estaba prohibido pasar. Entonces, bueno, me fui por el sur, por Pakistán. Y cuando llegué a Irán, llegó a Irán el mismo día que llega a Khomeini. O sea, el día que nace la República Islámica, porque hasta ese momento estaba el Shah Reza Pahlavi, que era un aliado de Estados Unidos. Y comenzó la República Islámica, la famosa República Islámica comenzó ese día que llegó Khomeini a Teherán. Y yo estaba ahí, era una revolución en Teherán, obviamente. Para mí fueron esas vivencias muy importantes, porque me mostraron el mundo que uno muchas veces cuando ve la televisión y qué sé yo, no se entera o te miente mucho, ¿no? Cada uno lo cuenta de acuerdo a cómo le interesa. Yo lo que conocí en Asia fueron sociedades, comunidades hermosas, de gente muy amable. Yo la pasé muy bien, o sea, y nunca tuve plata como para hacer un viaje, digamos, ¿no? Siempre tuve ganas y lo hice con ganas, todas las cosas. Y para mí siempre estuvo bien. Y bueno, así fue hasta que un día parecía que volvía la democracia a la Argentina. Y bueno, acá estoy. La verdad que no me arrepiento de haber vuelto a la Argentina, ¿no? Al principio tenía mucho miedo. Pero ahora estoy muy contento y no quiero que cambie esto. Esto es una pequeña síntesis de mi trabajo del último año. Partí de una idea que era la búsqueda, una búsqueda absolutamente formal, ¿no? Por eso estos objetos no tienen ningún tipo de utilidad, no sirven para nada. Entonces yo parto de una idea de que es que un plano es una curva que está abierta, ¿no? Un plano es un pedazo de una esfera infinita. Como que la idea primaria de la que parto, mi concepción del universo, no sé por qué, pero tiende a la esfera. Entonces me propuse sintetizar formas, entonces uno puede encontrar analogías donde las busque. Bueno, estas piezas son analogías,
nos representan algo. Y simplemente son un juego de planos. Parto de las que no son esferas deformadas, ¿no? Para también aprovechar no solo la perfección en cuanto al criterio tradicional es armónico, sino la imperfección también tiene armonía, ¿no? Es parte del universo, digamos. Trato de evitar la simetría, salvo en aquellos objetos en los que rigurosamente se impone, ¿no? Como esta pieza o esta, o a lo mejor un cilindro, ¿eh? Pero bueno, podemos decir que acá hay esferas y hay esferas abiertas, eso, ¿no? Esta es una esfera mucho más grande de la que recorté un pedacito. Acá también puedo verlo, ¿no? Y hay expresividad, o sea, lo que busco es algo que... Esa pelotita que está ahí suspendida, que yo podría pensar que baja, yo tiendo a pensar que sube, digamos, ¿no? Tiene para mí la simplicidad de la... o sea, la forma simple, ¿no? Esa es la búsqueda. A ver aquello que pueda ser expresivo en su mínima, en su mínimo trabajo, ¿no? En su mínimo recurso, ¿eh? Estamos hablando de planos, esferas, planos, ¿no? Y sin embargo, es eso que decíamos, ¿no? Podemos encontrar analogías en cualquier objeto de estos, porque el universo está compuesto de estos objetos. Algunas piezas hasta las dibujo previamente, pues son ideas que voy... yo tengo mucha capacidad para imaginarme formas, ¿no? Hay gente que tiene capacidad para imaginar situaciones o poesías. Yo tengo una cabeza que se imagina muy fácilmente formas. Y me gusta mirar esas formas que imagina mi cabeza. Pero hay otras piezas que no, que yo amaso una plancha de arcilla y estoy desesperado porque todavía no sé qué pasa con esa plancha, no tiene nombre, no tiene forma. El trabajo de la cerámica es un paso del caos al orden, de eso se trata, ¿no? Y ese paso del caos al orden involucra a toda tu conciencia, a todas tus imágenes previamente concebidas, involucra toda tu mochila cultural, ¿no? Nosotros elegimos del universo el aspecto que queremos ver, ¿eh? Por todo ese condicionamiento que tenemos atrás. Nadie es libre. O sea, yo busco en estas formas soltar esos elementos, esa mochila que pesa, no tanto culturalmente o en el estilo, ¿no? Sino el hecho de la posibilidad de asumir lo que salga y perfeccionarlo, ¿no? Y ahí yo soy el primer visitante de la obra, ¿no? Siempre.
ceramista y pintora. Y estas son piezas que están en proceso, piezas de cerámica en proceso. Cuando hacemos una pieza, la horneamos y sale así como esto. Esto se llama bizcocho. Cuando sale el bizcocho, después de la primera horneada, le ponemos esmalte y quedan así. Y de ahí las mandamos al horno. Estas piezas que ven acá son de Gloria. Estas son hechas con alfarería, con ese torno que está por ahí. Y ahora les voy a mostrar cómo transformamos esto en eso. Acá tenemos el horno. Es un horno eléctrico. Los esmaltes se hornean a... Esto es cerámica de lo que se llama baja temperatura, 1050 grados. Esto es un horno eléctrico. Ahora lo estoy cargando. Y esas son piezas que están esmaltadas, que ya tienen una horneada y que ahora tienen esmalte colocado así en polvo y que después ese esmalte va a quedar vitrificado. Esa es la historia de la cerámica, ¿no? De las dos horneadas necesarias para un esmalte. A veces uno usa más horneadas, ¿no? Pero eso también depende de cada uno. Pero bueno, más o menos ese es el proceso, que parece increíble, ¿no? Porque es una materia así opaca y que después termina brillante. Estas son piezas que ven acá, son piezas de Gloria. Ahí hay piezas, los cuadros estos son de Luz, hija de Luz Álvarez. Y después lo que sea montañas que van a ver por ahí, es la temática preferida de Gloria, que es para mí una de las mejores paisajistas que hay acá en la comarca, que utiliza el Piltri como inspiración. Este es un lindo taller, hermoso taller, de artes varias. Hacer un raco. Bueno, improvisé una situación para que podamos ver el fenómeno del raco. Estas son piezas que ya están abizcochadas, ya sufrieron una primera horneada. Estas piezas ya están esmaltadas, pero no importa, igual las vamos a meter al horno y vamos a ver el fenómeno del raco. Bueno, esto es esmalte, esto que vemos acá es esmalte. Entonces esta es una manera de esmaltar. De esta manera yo hago que la pieza se esmalte por adentro. Ahí esmalte esa por adentro. Ahora esmalto esta otra. Vamos para allá. Y esta. Este esmalte que le estoy poniendo es un esmalte transparente. Que como la pieza es de arcilla blanca, después van a ver el fenómeno que ocurre. Bueno, ahí empezamos. Este es un horno que construí con un tacho de 200 litros. Con manta cerámica. Esto es manta cerámica, es un material que tiene una capacidad aislante impresionante, porque acá adentro vamos a tener 1000 grados de temperatura y acá afuera vamos a poder tocar el tacho. Este es el horno famoso de cerámica. Sobre esta estructura yo voy a colocar esta placa. Esta es la placa sobre la que voy a colocar las piezas que voy a hornear. Es una placa refractaria. Bueno, y ahora voy a meter las piezas.
Estas son las piezas que voy a meter, estas son las que ya estaban esmaltadas. Las voy a meter ahí para que se horneen y después las voy a sacar cuando estén incandescentes. Ustedes las vieron cuando, como están ahora. Esto para que no se pegue, le hago un poquito así. Ahí está. Bien. Bueno. Entonces ahora hay que sacar el esmalte de abajo, porque si no ese esmalte se queda pegado cuando se cocina. Bien. Esa es nuestra bandeja. Y ahora vamos a taparlo al horno, cuando encuentre la tapa. Bien, ahora les voy a contar el proceso que vamos a hacer cuando este horno agarre la temperatura que tiene que agarrar, o sea, alrededor de 1000 grados. Yo voy a agarrar, voy a sacar la tapa y con esta pinza voy a sacar las piezas que están adentro, que van a estar incandescentes, y las voy a tirar adentro de este tacho. Una vez que las tire acá adentro, alguien va a tener que agarrar esas palanganas que están ahí con aserrín y volcársela encima para ahogarlo, para taparlo y que no se prenda fuego, para que comience un proceso que se llama de reducción. Y luego lo dejamos unos instantes ahí, lo vuelvo a agarrar y lo tiramos adentro de ese tacho que tiene agua para enfriarlo y que se corte la reducción. Y ahí vamos a ver lo que ocurre con los esmaltes y con el humo que le entra a la pieza. Es el Morrudo, por donde está el río Motoco. Aquí está a la derecha, es el Lindo, el Cerro Lindo. Bueno, lo de Nico. Hora y cuarto que estamos horneando ahí adentro. Por el color andamos alrededor de los 900 grados de temperatura. Necesitamos 1000 para que se haga el esmalte. El color nos va contando de qué temperatura se trata. Cuando es naranja oscuro estamos después de los 700. Cuando ya empieza un color naranja más amarillo, nos vamos aproximando a los 800, 850. Y para detectar cuándo es el momento, yo ilumino con una linterna las piezas que tienen esmalte por este agujerito, las ilumino. Y cuando el esmalte parece que fuera agua, cuando el brillo es igual al agua, yo sé que ese es el momento en que tengo que apagar el horno. Bien.
mientras tanto tengo que dejarlo subir. Ahora debemos estar eso alrededor de los 900 grados. Nos faltan 100 grados más. La curva de temperatura sube muy rápido los primeros grados, pero después se pone más lenta. Entonces ahora tenemos que esperar un cachito más y ya hacemos el rato. Sale el último gas. Esto. Y ahora, señoras y señores, tapala con aserrín. Ahí va otra. Ahí va otra. Ahí va la última. Muy bien. Ahora eso lo tapamos. Un instante. Listo. Eran 6. La parte que no tenía esmalte quedó negra porque se le incorporó el humo. Queda bien negro. La parte que tenía esmalte, como la, este era un esmalte transparente, pero como la arcilla es blanca, quedó blanco. Bueno, estas son las piezas que sacamos del horno recién. Estas tres eran las que habíamos metido que ya estaban esmaltadas. Y el raku, el fuego, les hizo estos efectos, ¿no? Se pueden ver esas líneas, por ejemplo. Esas líneas es porque la dilatación tan brusca que se produce cuando uno saca la pieza del horno, el horno está a 1000 grados y lo sacamos a temperatura ambiente. Entonces el grado de dilatación que tiene la arcilla es diferente al grado de dilatación que tiene el esmalte. Entonces el esmalte se craquela y por ese craquelado le entra humo. Y el humo hace esa línea negra. La parte de abajo, que no tenía esmalte, quedó negra. Esta pieza de acá era igual que estas. Notamos que es muy diferente después de pasar por el raku. Y acá pasa una cosa re linda. Ahí adentro, si se puede ver, ¿se podrá ver? Acá adentro hay un esmalte de color rojo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En la cerámica, los pigmentos, los colores, son óxidos metálicos. Un óxido es una molécula de metal más una molécula de agua. Bueno, mejor dicho, más una molécula de oxígeno. Entonces, cuando hacemos el raku, yo saco la pieza incandescente y la tiro al fuego, al tacho con aserrín, mejor dicho. Entonces, ahí adentro se quiere prender fuego el aserrín, pero como lo tapamos, no dejamos que entre oxígeno. Entonces necesita oxígeno y se lo saca a la molécula de óxido que había en el corolante. Entonces al sacarle la molécula de óxido vuelve a ser metal. Y ahí adentro se ve, todos los esmaltes verdes tienen un componente de óxido de cobre, que es el que da el color verde en los esmaltes. Y ahí adentro hay un color rojo que es el color del cobre natural, porque en esa parte se hizo una reducción y dejó de ser óxido y se volvió metal nuevamente. Y en estas eran las piezas que habíamos pintado, esmaltado, en la que estaban blancas. La parte donde no tenía esmalte le entró humo y quedó negra. Y la parte donde tenía esmalte, al iniciarse el proceso de craquelado, entró el humo y hizo esos dibujos que vemos.
como esta. Es muy sencillo y muy bonito. Siempre es gratificante, nunca hay una pieza igual a la otra. Eso es Rancuto.